Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Pero voy a poder hablar en el futuro. Partnership. If there's one word that I would have to say of why we do what we do and how we do what we do, I would say it's a partnership. Si hay una palabra con la que quiero definir lo que vamos a hacer, es una colaboración. It's not a transactional relationship. It's not us giving something and us getting something back in return. No es una relación transaccional. No es nosotros dando algo y recibiendo algo. It's working together so that the sum is greater than the parts. Es trabajar juntos para que la suma sea mayor a las partes que la conforman. That one plus one can equal more than two. Uno más uno puede ser igual a más de dos. And from what I've seen over the last couple of days and what I've read before, this could be a great partnership. Por lo que he visto en los últimos días y lo que he leído, esta puede ser una gran colaboración. Of all the infrastructure you have here, and even more important, all the people you have here, it looks like everything is going to go in the right direction. Todo parece ir en una buena dirección, sobre todo desde un punto de vista de infraestructura y el talento humano que hay aquí. And we would love to be a part of that. Y queremos ser parte de esto, lo amaríamos. The partnership here is not only with the physicians and other healthcare workers, not only with the university, but also the government. And all of those together, we can accomplish so much. La colaboración no solo es con trabajadores de salud ni con el gobierno, es entre todos. So, from us, I welcome you here today, and I look forward to working with you all in the future. De mi parte, les doy bienvenida a este día y espero podamos trabajar en el futuro juntos. Thank you very much for the invitation to come here, and thank you so much for the hospitality. Muchas gracias por la invitación de venir aquí y por la hospitalidad. You have a beautiful country. And you are a beautiful people. Tienen un hermoso país y son unas hermosas personas. Estimado doctor Robert McNamara, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y director del Departamento de Cardiología del New Haven Hospital. Buenos días también al doctor Bernardo Lombo, al doctor Ricardo Avendaño y a todo el equipo de la Universidad de Yale que nos acompaña este día. Estimada doctora Xochitl Sandoval, nuestra directora del Instituto Nacional de la Salud, que ha hecho posible que todo el avance en el sistema de salud, en la parte del recurso humano, de las especialidades, siga creciendo. Y a todos los especialistas, cardiólogos que este día nos acompañan, también a todas las personas que están conectadas, son más de 100 personas conectadas, que están en este momento verificando todo este proceso. Good morning, everybody. We want to welcome especially doctora Sandoval, Dr. Robert McNamara, and all the cardiologists that are here present and people who are in virtual Zoom seeing each with us. Cuando iniciamos la visión del sistema de salud, nos dimos cuenta de algo muy importante y era la falta de acompañamiento a las especialidades médicas. When we started seeing the health minister, we saw a lack in healthcare workers that are subspecialized to accomplish our mission. Era una misión difícil y era una misión en la que teníamos que cambiar el rumbo del país, pero sin conocimiento era casi imposible el poderlo alcanzar. It's a really hard endeavor that is almost unaccomplishable if we don't have the knowledge. Poco a poco fuimos desarrollando el incremento de las capacidades en el sistema de salud, en las especialidades médicas, pasando de prácticamente formar 24 tipos de especialidades a tener más de 45 tipos de especialidades actualmente. Little by little, we are growing the subspecialty teaching, and we have many more than before. Y una de las que siempre ha sido un punto de quiebre o de dificultad importante ha sido la escuela de cardiología. One of the main problems in subspecialty teaching in El Salvador has been cardiology teaching. La Organización Panamericana de la Salud ha establecido que para los países de las Américas la principal causa de muerte actualmente son las enfermedades cardiovasculares. The first cause of mortality in Latin America has been cardiovascular disease.
Y es ahí como vemos que este apoyo que hoy se está brindando y sobre todo que este apoyo que la visión del presidente Bukele ha incorporado para poder incrementar los recursos al sistema de salud es de gran beneficio para los salvadoreños. It's especially this help of the president Nayib Bukele that's helping the health of all Salvadorians. Doctor Robert McNamara, para nosotros es un honor que usted y todo su equipo estén en El Salvador, pero sobre todo tengan ese genuino interés de poder ayudar a la Escuela de Cardiología para que más salvadoreños sean beneficiados de lo que la evidencia científica ha demostrado. Dr. Robert McNamara, for us it's an honor to have you here and for you to help us develop more cardiologists, which is essential for the health of all Salvadorians. Hemos visto cómo día a día la evidencia sigue creciendo, pero había un desfase importante en que esa evidencia llegara al país y en que se aplicara esa evidencia en el país. Y ahora estamos haciendo lo humanamente posible para poder alcanzar eso a través de la incorporación de medicamentos, de terapias, de insumos y sobre todo de especialización médica. We have seen day by day how evidence has grown in this problem, and we're doing everything we can to catch up because a lot wasn't done before. Este simposio que viene a contribuir a todo el esfuerzo que se ha venido realizando, pero sobre todo con el más alto nivel de maestros a nivel mundial, creo que es un muy buen inicio de una relación sinérgica que va a traer como beneficio la salud de la población salvadoreña. This symposium is a super good start, especially because we have one of the best teachers in the global health. Y el curso de POCUS, que es Point of Care de Ultrasonido, es muy importante para poder incrementar las capacidades de todo el recurso que ve la parte cardiológica en el país. Especially Point of Care Ultrasound is going to be essential to help cardiologists here in the country. Gracias a todo el equipo y sobre todo a todos los cardiólogos que quieren cambiar la realidad de nuestro país, que tantos años se ha visto afectada por la falta de visión e inversión en las especialidades médicas. Thank you all, especially cardiologists who have seen the troubles of the country throughout the years and are trying to change it. Hace poco tuvimos una experiencia y quiero comentarla. A while ago we had an experience and I want to show that to you. Y nos dimos cuenta de que existían muchos medicamentos actualmente que el cuadro básico no lo tiene y no se manejan para el poderle brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con problemas cardiológicos. There's a lot of medicine that is not available for patients who have cardiovascular disease in the basic management for patients. Y hemos visto cómo el incremento del enfoque a la parte cardiovascular va a ayudarle a mucha población salvadoreña y a las familias de esta población salvadoreña, por lo cual ya se están haciendo las incorporaciones de varios de estos medicamentos que ustedes manejan a la perfección, entre los que yo recuerdo uno es el Vimada, entre otros medicamentos. Growing the cardiological perspective in this problem is going to help a lot the country, especially with the new meds that are coming in. Asimismo, también la incorporación de equipos de ultrasonido, de ecocardiografías, que permitan el completar los estudios necesarios, de los cuales este día ustedes van a tener esa oportunidad de aprender de una de las mejores mentes y de los mejores equipos en el mundo en el tema de cardiología. We are also incorporating new ultrasound machines that are going to be essential for cardiologists in our country. And what better place to learn than here with the most important people of cardiovascular health in the world. Los problemas cardíacos en El Salvador no solo forman el criterio de ser una de las enfermedades con mayores muertes según la Organización Panamericana de la Salud, sino que una de las que estaba más desatendida en todo la existencia del sistema de salud. Cardiovascular disease is not only a disease that causes a lot of mortality, it is also one that hasn't been acknowledged in the country before. Y es ahí donde vemos la esencia de poder incorporar estrategias como HEARTS de hipertensión arterial, que han sido claves y que nos permiten ahora tener el recurso humano capacitado en el primer nivel de atención y la incorporación de medicamentos combinados que pues van a hacer la diferencia, logrando ser ahora El Salvador el país con la estrategia más madura de los que componen los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud. This is why new strategies as HEARTS are going to be essential in the primary care setting, helping us help the population.
Las acciones claras creo que son muy importantes, como lo decía la doctora, y estamos dando acciones claras en el tema cardíaco para poderle ayudar a todas las familias salvadoreñas, pero eso no es suficiente. Necesitamos incorporar más ayuda, necesitamos incorporar más partnerships que nos puedan ayudar a poder alcanzar el objetivo de una salud cardíaca en la mayor parte de la población en El Salvador. Concrete actions are especially important, and we're doing them, but it's not enough. We need more partnership as these ones. Somos un país pequeño, pero con un gran corazón, y nuestra gente tiene la capacidad y sobre todo la bondad pues de poder ayudar siempre al prójimo. Y doctor, y a todo su equipo, en El Salvador lo que van a encontrar son aliados, son amigos, gente genuina que sobre todo quiere cambiar la realidad de su país y más que todo empezando por lo más elemental, y eso es la salud y la vida. El Salvador is a small country, but with a big heart. And here you can find people who are going to be your allies in helping patient care and the population of El Salvador. Muchas gracias a todos. Es un honor poder estar acá, y sobre todo es un honor poder ver cómo nuestros especialistas van a poder aprender de las mejores mentes a nivel internacional, y sobre todo el poder aplicarlo a los pacientes que tanta falta les ha hecho la atención cardíaca por mucho tiempo. Thank you everybody to being here. It is an honor to be and see how we're going to teach our new cardiologists and to help them help our population. Gracias. Este día estamos en el Instituto Nacional de la Salud con la alegría de recibir al doctor Robert McNamara, el jefe del área de cardiología de la Universidad Yale, que nos permite de esta manera incorporar un simposio de cardiología, pero sobre todo una relación y un partnership sobre la formación de la Escuela de Cardiología en El Salvador. Yo creo que es muy importante el ver cómo ahora El Salvador se está rodeando de las mejores mentes científicas en el mundo, en el área de la medicina, como es la Universidad de Yale, y con lo cual vamos a poder incrementar las capacidades del país para ofrecer la atención de calidad y sobre todo la atención con la evidencia científica más actualizada para los problemas cardíacos en el país. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un punto importante en el mundo, y es un claro ejemplo de cómo estamos atendiendo concretamente y sobre todo con hechos las acciones necesarias para poderle garantizar a todos los salvadoreños un acceso a la salud de calidad, y sobre todo con la tecnología, la evidencia y el recurso humano necesario para poder garantizar ese beneficio para todos los salvadoreños. Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud. Bueno, el simposio cardiovascular y el entrenamiento POCUS, que es un entrenamiento de ultrasonido y ecocardiografía, es un punto de inflexión muy importante porque es el inicio de una relación con una de las más grandes universidades de los Estados Unidos, la Universidad de Yale, quien va a acompañar la fundación de la Escuela de Cardiología de El Salvador. Es decir, los especialistas que se formen en el país van a tener un acompañamiento altamente calificado por una universidad de alto nivel extranjera, y el acompañamiento de una universidad también nacional como es la Universidad Dr. José Matías Delgado. Además, es un inicio para el instituto muy importante de una relación de cooperación para la realización de investigaciones en el área de salud cardiovascular. Es decir, comenzamos a generar evidencia científica de alto nivel desde nuestras instituciones, desde el Instituto Nacional de Salud, al servicio de la población salvadoreña, para poder resolver nuestros problemas de salud con evidencia científica de gran valía. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.